Bien, los protagonistas que van llegando a la recta principal. Son 20 nombres que iremos a compartir con todos ustedes para disputar esta final de Amigos Fiat Amigos 1.4. Ubicados los protagonistas en la recta principal, Talamona y Muñoz comparten la primera fila de partida y el resto de los protagonistas van llegando para ubicarse en los lugares correspondientes de partida. En la recta principal, una exigencia interesante, circuito largo con el uso de la chicana, así que estaremos atentos a un sector a veces de aspereza, de ingreso donde entran pasados, sobre todo en las primeras vueltas de carrera cuando llega el momento de tomar contacto con la chicana. Bueno, así que una previa interesante para Amigos 1.4 que arrancan su temporada 2021 y usted la ve a través de Velosport. Otra categoría que después de lo que fue la temporada 2019, donde fueron campeones el binomio compuesto por Emanuel Signorisi y Andrés Sicarelli, hace su presentación. Durante el año 2020 no tuvo actividad, como la mayoría de las categorías de Fiat 600, no tuvo actividad a lo largo de todo el año, y comienza entonces después de un año tremendo, como ha sido el 2020, con todo lo que ya sabemos y que aún continúa a nivel mundial y aquí en la República Argentina, con otros protocolos y con distintas situaciones a las que nos estamos de a poco amoldando. El automovilismo se va encaminando con una cantidad de participantes, con una cantidad de mecánicos por auto. Usted ve en la grilla que hay un solo colaborador por cada una de las máquinas que están justamente esperando para hacer la final. Bueno, protocolos varios que hay que ir siguiendo para que el desarrollo de este automovilismo pueda seguir adelante y podamos seguir teniendo trabajo las 55.000 familias afectadas a esta industria sin chimenea. Así es, Ale, obviamente sin presencia de público aún. Pero bueno, de a poco se puso en marcha el mecanismo con protocolo, con todos los cuidados que hay que tener. Y bueno, así vemos que se va desarrollando esta puesta en marcha, en este caso de la Fiat Amigos 1.4. Se siguen acomodando los diferentes protagonistas, esperando simplemente las indicaciones. Van llegando a ubicarse Talamona, el autor de la pole, en el lugar de privilegio. Del lado izquierdo, ustedes lo ven de la pantalla, el autor de la pole en clasificación, así que estaremos atentos. Se van retirando los colaboradores, los poquitos que están autorizados por autos en la recta principal, en grilla de partida. Es inminente el arranque de esta vuelta de presentación para la final que se viene, primera del campeonato de Fiat Amigos 1.4, con Juan Cruz Talamona y Jorge Muñoz compartiendo ambos la primera fila de partida. Para decirlo en términos boxísticos, segundos afuera, primer round para Amigos 1.4, primera final de las dos que están previstas. No arrancaba el auto número 44 del binomio Rodríguez Sosa, ya lo acaba de hacer hace instantes nada más. Deje eso ahí, que trajeron para acá. Acá el amigo Dante Sport está llevándose las vituallas que nos han acercado en este momento, pero no podemos comer todavía, obviamente esperaremos a la pausa. Domingo de superacción para el equipo Velosport. Estamos en el Roberto Mouras de La Plata cuando son las 11 horas, 12 minutos en la República Argentina. Hay otro equipo en Gualeguaychú, a través del canal de Alma, transmitiendo el arranque de esa categoría, también bajo la producción de Adrián Seca y todo un gran equipo con los relatos de Mauricio Musmesi y los comentarios de Luciano Iriondo. Aquí en La Plata, relata Gabriel Castillo, comenta quien les habla, Alejandro Copló. Se nos viene la final de los Fiat 600 1.4. Amigos, si usted quiere y me autoriza, le cuento cómo larga. Dale, dale, primeros movimientos en esta vuelta de presentación, zigzagueando, calentando diferentes elementos de los protagonistas de esta final de Fiat 1.4, y así larga la final en la voz de Alejandro Copló. Juan Cruz Talamona y Jorge Muñoz partiendo en la primera fila, la segunda para el binomio de Rodríguez Sosa junto a Javier Bracha, tercera para Leandro Fichera y Daniel Broccoli, séptima para Matías Calderón y el campeón Emanuel Signorisi. En la quinta, Hernán Casella junto a Hernán Garéis, el presi de la categoría. La sexta para Víctor Pecci y Manuel Viva, el debutante. Séptima para Nicolás Ceballos y Adolfo Abeleira. En la octava, Sergio Tortonesi y Gustavo Colombo. En la novena estarán partiendo el binomio Broccoli Purice junto a Pino Garisto. Y en la décima, solo, solito y solo, lo estará haciendo Facundo Bacaluso. 19 autos para este comienzo de temporada de Fiat Amigos 1.4, que ya está en marcha hasta final. Qué lindo que está el auto número 46 que se ve ahí, que es el de Jorge Muñoz, un auto realmente bárbaro, con una reminiscencia de aquel policromático de Yoyo Maldonado. Cierto, ¿no? Que tanto llamaba la atención en ese momento.
momento, ¿no? Así que muchos, bueno, tienen quizás su ídolo o les quedó de recuerdo ver aquella imagen y, bueno, un poco plasman esta pasión al automovilismo en lo que es la decoración del auto, como vos recién apuntabas, Ale. Estaremos esperando el tránsito y el recorrido de esta vuelta de presentación para esta primera final del campeonato Circuito de la Granolinda Exigencia para Fiat Amigos 1.4, 12 vueltas también de recorrido en el circuito largo, con el uso de la chicana, un lugar entretenido para ver lo que es este espectáculo en los primeros metros, seguramente cuando se produzca el ingreso de todo el pelotón al contacto con la chicana, y así estamos atentos esperando el tránsito de la vuelta de extensión del circuito largo de la categoría Fiat Amigos 1.4, que vendrá para disputar su competencia final con 12 vueltas de recorrido en este circuito largo, con chicana de 4.400 metros de extensión, Ale. Así es, nos pasamos ya al circuito grande, obviamente, con la utilización de la chicana, bien vale la aclaración, porque hasta ahora el espectáculo que habíamos vivido era todo en el circuito corto de 2.900 metros. El circuito largo con chicana llegan a una velocidad realmente importante. Estos autos de Amigos 1.4, que ya estarán partiendo, se vienen acomodando las parejitas, porque cuando ingrese el auto de seguridad, que se correrá en la zona de la principal, tendremos lo que es ya acción plena. Lo que venimos a ver, 12 vueltas por delante para dirimir un ganador. Hasta ahora, todos nos preguntamos quién le pone el cascabel a Juan Cruz Talamona, que ha sido el más rápido a lo largo de toda la actividad previa y que ahora estará partiendo entonces desde la cuerda en esta final. Bien, en un par de minutos ya le estará esa respuesta dada, de acuerdo a lo que sucede en pista para esta competencia final. Los últimos protagonistas que van tomando contacto con esta parte del escenario, van empezando las parejitas a alinearse una con otra. Recta principal, toma distancia con ellos el auto de seguridad, los autos lanzados en la recta principal, Talamona y Muñoz en la primera fila de partida. Los autos tratando de equiparar una parejita con otra, lanzados en recta principal. Ya tomó distancia de ellos el auto de seguridad para el inminente momento de la partida, el arranque de la final de Fiat Amigos 1.4. Primera fecha del campeonato a punto está de comenzar. La luz roja encendida que se va a apagar para esta imagen con la final de Fiat Amigos 1.4. Talamona y Muñoz en la primera fila de partida. Los autos pasan por recta principal, no estaban ordenados, se ve, porque la luz permanece prendida del semáforo. Así que seguramente veremos si hay indicación o no. Toda la sensación de que no se pone en marcha todavía esta final. Sí, ahora sí, ahí está, en marcha la final. Van Talamona y Muñoz lanzados en la recta principal y el resto. Talamona adelante, segundo Muñoz. Los autos buscando primeros metros de recorrido. Curva número uno. Talamona enseña el camino bien cerquita. Lo sigue Muñoz. Así es, y vale destacar que en la primera vuelta no se utiliza la chicana. Cuando ahí comenzamos a ver las distintas superaciones, se van acomodando. Veíamos el auto de Gustavo Colombo transitando por la zona del externo y veíamos cómo varios ganaban posiciones en el ingreso a la zona de la principal. Ahí está Talamona haciendo diferencia con respecto a Muñoz y atrás Rodríguez Sosa, ese binomio que viene siguiéndolos muy de cerquita. Se está empezando a armar la hilera oficial. El puntero que trata de hacer diferencia, recién se puso en marcha la carrera, gana Juan Cruz Talamona, segundo Muñoz, también hay pelea por el cuarto y quinto lugar y un compacto pelotón de autos que buscan tratar de acomodarse en la fila, de no perder contacto uno con otro, los autos buscando cerrar la vuelta inicial. Juan Cruz Talamona enseña el camino en la final a 12 vueltas de recorrido de Fiat Amigos 1.4 en el Roberto Moros de la Plata, el tránsito del puntero con casi medio segundo a simple vista de diferencia con respecto al escolta, la máquina de Muñoz. La imagen nos mostraba el auto de Manuel Viva y también el de Adolfo Aveleira, los que están haciendo su presentación, su debut en la categoría en esta primera fecha. Debut absoluto en el automovilismo para Manuel Viva, el de Avellaneda. Lo vemos a Juan Cruz Talamona, que está justamente transitando la zona de la principal para cumplir lo que va a ser el primer giro de carrera. Cuando pasen por la principal, les daremos a conocer posiciones y diferencias. El puntero toma contacto con recta principal. Buena diferencia y ahí pelea por el segundo lugar, como se los dijo Ale, entre Muñoz y el binomio de la máquina correspondiente a Rodríguez y Sosa, el auto número 44 que viene ubicado en la tercera ubicación. Y así está la imagen en recta principal. Ya pasa el puntero Juan Cruz Talamona, ya pasa el resto de los protagonistas sin el uso de la chicana, como se los contó Ale. Primera vuelta ya cumplida con Talamona, que es el puntero de la carrera, que viene buscando el ingreso a la misma, con el escolta Muñoz, que entra y sale de ese lugar. Recta principal que ya los va a recibir. Ahí ya salió de la chicana el puntero, también el escolta y el tercero. Todos parecieran hasta aquí bastante prolijos entrando y saliendo de ese sector para buscar la curva número uno. Ya se fue de imagen Talamona el puntero y el segundo Muñoz un poquito más distanciado en la lucha por la segunda ubicación. Cuando se va a boxes el auto número 35 de Nicolás Ceballos para ser finalmente o atendido o abandono de la competencia. Vamos a ver si puede volver cuando vemos ahí una lucha abierta entre el auto
que está transitando ahí, era el auto de Bacaluso que estaba transitando por ese sector. Vemos el campeón Emanuel Señeriz, que está muy retrasado con respecto a lo que es justamente el tercero. Rodríguez y Sosa tratará de ser líder de ese pelotón como para ir a buscar descontar esa diferencia y meterse en la lucha directa por un escalón del podio. Linda pelea también por esta imagen que nos muestra cuarto, quinto y sexto respectivamente lo que es la lucha de esta clasificación que tiene primera vuelta ya cerrada. Falta mucho todavía por ver y por compartir en esta final de Fiat Amigos 1.4, en la cual gana Juan Cruz Talamona. Recién vendrá el puntero cuando pase por recta principal para cerrar la vuelta a 2. En la imagen nos muestra el auto de Sergio Tortonesi y la máquina 47. Vamos a esperar al puntero, ya aparece el puntero Luis Juan Cruz Talamona, el escolta, la máquina de Muñoz, que viene haciendo un poquito más de distancia en diferencia con respecto al tercero. Ya el líder abordará la curva a la derecha, será el contacto con recta principal para cumplir el segundo paso por ese lugar, y también la lucha está abierta, Ale, por el cuarto, quinto y sexto lugar de este clasificador. Ahí está el auto de Javier Brachia transitando ya por la zona del curvón. 1.52 era la diferencia en la vuelta número 1 de Juan Cruz Talamona con respecto a Jorge Muñoz. Ahí estamos ya en este momento, 2.32. ¿Por qué? Porque en esta vuelta el más rápido es Juan Cruz Talamona, 1.54.398, récord de la carrera en la vuelta número 2 para el líder, que comienza a mostrar que tiene con qué escaparse en esta primera final. Mientras tanto, Muñoz comienza a contener los ataques del auto número 44 de Rodríguez Sosa, que viene siguiéndolo muy de cerca, y el cuarto, ahora el nuevo cuarto es Javier Brachia, que acaba de dar cuenta del campeón Emanuel Señeriz. Y ahí viene una muy linda pelea por el cuarto, quinto y sexto lugar para la imagen que nos lleva a través de Velosport para ver la final de Fiat Amigos 1.4, cuando ya la carrera tiene dos vueltas cumplidas y la distancia se amplió a favor de Juan Cruz Talamona. Y atención a marcha lenta, va haciendo abandono de la competencia en este momento el auto número 54 de Adolfo Aveleira. Duró poco la final para él, solamente dos vueltas, cuando el que bloqueaba era Daniel Broccoli, que viene en la sexta colocación tratando de sumarse a ese trencito, a esa pelea que viene proponiendo hasta el momento Emanuel Señeriz, que viene recuperando la posición que había perdido con Javier Brachia en la vuelta anterior. Vuelve a ser cuarto Señeriz, recupera el lugar, lo dijo Ale Resina, ahí está la imagen. Y bien plantea la pelea por cuarto, quinto y sexto con escasa diferencia cuando se va quedando o despistado. Bacaluso otra vez afuera. Que intenta volver a pista a recuperar el terreno perdido. Un auxiliar que empuja el auto De Broccoli Purice, que finalmente no puede llegar ni siquiera a la zona de lo que es los boxes, porque estaba justo en la calle interna. Y la lucha sigue cerrada también por el segundo lugar y por el cuarto lugar cuando el campeón Señeriz tomó un poquito más de luz, aunque no mucho, con que viene quinto y sexto detrás de él. El puntero Juan Cruz Talamona, curva a la derecha, recta principal para él, para cerrar con más diferencia la vuelta número 3. Pelense, dirá Juan Cruz Talamona, que sigue haciendo diferencia y cerrando en punta con buena distancia la vuelta número 3 de esta carrera que tiene mucho por ver todavía. A 12 vueltas de recorrido, 3 vueltas cumplidas para el puntero y la lucha abierta por el segundo lugar del podio. Se escapa adelante el papá de Agustín, el papá de Torqueta, como lo apodó a ese gurrumín de la familia, que tiene ya futuro, obviamente, de automovilismo con apenas algunos meses de vida. Flamante padre ha sido Juan Cruz Talamona hace algunos meses nada más, y ahora se está dando el gusto de volver a subirse a un auto de carrera para ganar parcialmente ya con vuelta número 3, 25% de la competencia cumplido. En esta final de Amigos 1.4, circuito largo con chicana, la diferencia 3 segundos 11 con respecto a Muñoz. Rodríguez Sosa a 3.23, cuando vemos a Bacaluso que finalmente va haciendo su ingreso a la zona de boxes. Desde el tercer lugar, el binomio Rodríguez Sosa, récord de vuelta, minuto 54.398, para quien viene ubicado en la tercera ubicación, el auto verde que usted ve en pantalla. Ya pasa Talamona, que ya se fue de imagen. La pelea sigue intensa entre Muñoz y la máquina del binomio Rodríguez Sosa por la tercera ubicación, y también intenso Señeriz quiere mantener todavía la cuarta ubicación en franca pelea. Mirá por ese lugar. Viene de costado Broccoli en la lucha, ya lo han dejado atrás justamente a Javier Brachia, es el nuevo quinto de la carrera, el cuarto sigue siendo el campeón Emanuel Señeriz, no le alcanzaba la pista a Broccoli a la hora de salir del curbón. Ahí está la imagen de la recta principal, no perdamos la lucha que está interesante adelante, fíjate, ahí está justamente en este momento Rodríguez Sosa siguiendo la línea de Jorge Muñoz, entre ellos está la pelea porque adelante está escapado por 3.11 Juan Cruz Talamona en la punta de la competencia, y como bien lo apuntabas, ya comienza a hacer alguna luz de diferencia Emanuel Señeriz, que comienza a girar rápido, porque giró en el orden del minuto 56, fue un poquitito más rápido que el quinto y que el sexto respectivamente. La imagen por la pelea abierta por el segundo lugar, Talamona ya cerró el paso por recta principal y cumple la cuarta vuelta de recorrido para estar
a 8 vueltas del banderazo de Cuadro. Falta mucho todavía y la pelea sigue franca y abierta por el segundo escalón del podio. Entre la máquina de Muñoz y la máquina del binomio Rodríguez Sosa. Ahí está la imagen que nos muestra al segundo y al tercero en escasa diferencia. El puntero que toma contacto con el ingreso de la chicana. La pelea abierta por el segundo lugar. Uno por dentro, otro por fuera. Se mantiene Muñoz segundo. Van saliendo del tránsito por la chicana. Ubicamos, sale la carrera con 4 vueltas de recorrido. 3, perdón, para esta final de Fiat, amigos. 1.4, 3 vueltas ya cumplidas y la pelea abierta por el segundo lugar. Ubicamos el clasificador con 3 vueltas cumplidas. Gana Juan Cruz Talamona, segundo Muñoz, tercero Rodríguez Sosa, cuarto Manuel Signeris, quinto Javier Bracha. El quinto ahora es, mirá lo que es esa lucha, abierta por el segundo escalón del podio. Más atrás Brócoli, Casella, Pecci, Gareis, Colombo, Tortonesi, Garisto. Bueno, y ya fuera de carrera está Bacaluso. Lo propio también para Manuel Viva, Abeleira, Brócoli, Purice, Ceballos con una sola vuelta. No fueron de la partida finalmente Leandro Fichera. Ahí está transitando ya en la segunda colocación. Lo seguimos viendo a Jorge Muñoz, que está tratando de defenderse de los ataques justamente de ese auto número 44, que hasta ahora es lo más interesante en lo que tiene que ver con la lucha. El cuarto, que es el campeón Emanuel Signeris, ha hecho una diferencia tranquilizadora con respecto a Javier Bracha y a Daniel Brócoli. Volvemos a la imagen con la pelea intensa por el segundo y tercer lugar, doblando en ese sector hacia la izquierda el puntero. Y en el pequeño tramo recto que lo va a llevar a tomar contacto con recta principal, ustedes ven en el zócalo arriba, en la pantalla, 4 vueltas cumplidas de 12 de la demanda en el circuito largo con el uso de la chicana de Fiat, amigos, 1.4. Y la pelea entre Muñoz y la máquina del binomio Rodríguez Sosa, que viene tercero, el auto verde que va doblando hacia la derecha, tomando contacto con ingreso a recta principal. Una nueva vuelta que se cumple, una nueva vuelta que se cierra a través de Bell Sport. La imagen con la final, la primera del domingo de Fiat, amigos, 1.4, donde gana Juan Cruz Talamona, que ya hizo su paso cerrando la vuelta con muy buena distancia. Se mantiene muy firme el puntero y la lucha por el segundo lugar, que se mantiene en vilo a esta presentación de amigos, 1.4 en el Roberto Mouras de La Plata y la victoria parcial de Juan Cruz Talamona. 3.90 la diferencia cuando se cumple la vuelta número 5 de Juan Cruz Talamona con respecto a Muñoz, que sigue preocupado porque le llena los espejos el auto número 44 del binomio Rodríguez Sosa. El cuarto sigue siendo el campeón Emanuel Signeris a 8.60 y ha hecho una diferencia de un poco más de medio segundo con respecto a Javier Bracha, el auto que usted ve ahí en primer plano ya transitando la zona del curbón norte de este autódromo platense, de este circuito de 4.400 metros. La imagen acompaña al auto número 29 en este momento, que va haciendo su tránsito por la zona de la principal. Ahí estamos viendo la lucha que sigue siendo abierta, intensa, por el segundo escalón del podio. Interesante, muy interesante esta final y esta disputa cuando intenta para ser segundo. Es nuevo segundo en la final, el mismo Rodríguez Sosa, que le gana la ubicación a la máquina correspondiente a Muñoz, que aquí quedó tercero, pero nada está definido, nada está cerrado en esta pelea que vienen teniendo ambos por el segundo y tercer lugar del clasificador en la final de amigos 1.4. Mientras esa pelea existe, el puntero en otra historia, Juan Cruz Talamona, viene girando muy rápido buscando cerrar una nueva vuelta de recorrido, ya Ale, para estar cumplida la mitad de las 12 de las vueltas pactadas para esta competencia final, circuito largo. Con el uso de la chicana, 4.400 metros de extensión. Se fue afuera y perdió lo bueno que había hecho, la diferencia que le había hecho a Muñoz. Ahora comienza a descontarse y atención, porque vamos a tener otra vez esa lucha cerrada por la segunda colocación. Así es, nada está definido con respecto a esta pelea por el segundo y tercer lugar. La imagen nos va con la máquina tercero, el auto de Jorge Muñoz, ubicado aquí en el tercer lugar. Veremos qué irá a pasar. Mitad de carrera que van a cumplir Fiat, amigos, 1.4, primera competencia final del día domingo. Ya se fue de imagen con la soledad y la contundencia del puntero Juan Cruz Talamona, rumbo al ingreso a la chicana del puntero. Ahí es, un paseo veloz hasta el momento de Juan Cruz Talamona, del de Avellaneda, que está haciendo la diferencia y el gasto de la competencia, 5.33 a la hora de transitar ya esta primera mitad de carrera, y vuelve a ser el más rápido, con 1.54.398 hasta ahora, es el récord de la competencia, fue lo mejor que ha logrado, 1.54.851 en este momento, 1.55.882 para el segundo, lo que indica que está girando un segundo por encima, de los tiempos del piloto de Avellaneda. El auto número 49, que ahí está transitando, de Javier Bracha, quiere descontar obviamente la diferencia que tiene con el campeón Emanuel Signeris, que transita tranquilo, navegando en la cuarta colocación, está lejos de ir a buscar el último escalón del podio. Y este auto verde que viene segundo, de Rodríguez Sosa,
tomó diferencia con respecto al tercero Muñoz en lo que era una pelea franca por el segundo escalón del podio, pero nada está definido. Una muy linda decoración de que viene ubicado Muñoz en la tercera ubicación. Los protagonistas que transitan la segunda mitad de la competencia final de Fiat Amigos 1.4 con la victoria hasta aquí contundente de Juan Cruz Talamona, y el tercero Muñoz perdió contacto con el segundo y mantiene la ubicación. Veremos cuando transite por este sector el tránsito de quien viene tercero, porque perdió distancia con respecto al auto verde de Rodríguez Sosa. La imagen con el puntero, el segundo mucho más tranquilo en diferencia con respecto a Muñoz. Así es, se va consumiendo la competencia. Ya cumplimos la primera mitad, vamos a comenzar a desandar la segunda. El segundo 50% comienza a desandarse a partir de este momento, porque ya este líder, Juan Cruz Talamona, este auto número 50, transita por la zona de la principal, pasará por la línea de sentencia, cumple vuelta número 7, ahí va haciéndolo también el auto de Rodríguez Sosa. Vamos a ver de cuánto es la diferencia, era de 5.33 en la vuelta anterior. A partir de este momento el reloj abierto nos dice que la diferencia es de 6 segundos 30. Se amplió porque giró en 1.54.98 Juan Cruz Talamona, en 1.55.95, 97 centésimas le ha sacado en esta vuelta para hacer que la diferencia ahora sea de 6 segundos 30. Y sigue intensa la pelea entre Señoriz y Bracha, ahí lo tienen en imagen, cuarto y quinto respectivamente la carrera. Otra vez sale, se puso linda esta pelea, el campeón viene cuarto y que mire quinto Bracha a muy poca distancia de él a plantear la pelea por intentar volver a ser cuarto. No se rinde ni mucho menos Javier Bracha, lo va a buscar ni más ni menos que al campeón, a Emanuel Señoriz en la cuarta colocación. Ahí vemos la figura, ahí cuando se fue afuera el auto de Sergio Tortonesi, que lindo que está ese auto, qué presentación hermosa, muy linda la presentación en este en esta apertura de temporada para los amigos 1.4. Quedó en un lugar peligroso, esto no nos indicará que tenemos la presencia de auto de seguridad, está en un lugar de riesgo, así que estaremos atentos a la marcación del banderillero en la principal. Así es, Ale, podrá venirse o no, estaremos atentos a ese momento que podrá ser o no neutralización, si el auto lo pueden sacar rápidamente por sus propios medios. Ya viene el puntero con curva hacia la izquierda, el cómodo puntero, el dominador hasta aquí de esta primera final del domingo de Fiat Amigos 1.4, y me refiero a la máquina que maneja Juan Cruz Talamona. Ya estaremos viendo la imagen en ese lugar. El puntero, curva, se va a cerrar ya la número 8 a solo 4 giros, estaremos del final. La imagen que recibe al puntero en recta principal a Juan Cruz Talamona para cerrar vuelta 8 a 4 solamente del final. Estaremos atentos a las marcaciones. El auto está ubicado allí donde ya pasó el puntero. Está, ya pasa lejos, la escolta. Pero si llegó hasta ahí, hay otro que también puede llegar. Así que veremos a ver si puede trabajar el rescate en ese sector sin la detención de la competencia. Ahí está, haciendo diferencias adelante. A ver esa marcación. ¿De qué es? A ver si podemos ver. Es una bandera verde que marca justamente que sigue todo de manera normal. Cuando vemos el auto número 18 de Gustavo Colombo transitando ya lo que es la entrada a la recta principal de este amplio curvón. Fíjate la diferencia que logró ahora el binomio Rodríguez Sosa con respecto a Muñoz, que ahora navega tranquilo en la tercera colocación. Miramos hacia atrás y el nuevo cuarto es Javier Bracha. Ha dado cuenta finalmente de Emanuel Señoriz, por lo menos lo superó en la recta principal antes del ingreso a la zona de la chicana. Y le hizo diferencia, por cierto, Ale Bracha, ubicado en el cuarto lugar. La imagen con el auto puntero, el que maneja Juan Cruz Talamona, que vendrá para buscar cerrar un giro más de carrera y quedarán solamente 3 para el banderazo de cuadros. La primera final del domingo de Fiat Amigos 1.4 la compartimos con todos ustedes a través de la pantalla de Velosport, el canal oficial del Autoturismo Zonal en nuestro canal de YouTube, para que usted no se pierda nada, ni un detalle. En este momento compartimos la parte final de esta competencia de Fiat Amigos 1.4 que hasta aquí domina con contundencia Alejandro Copló, el líder Juan Cruz Mona. Así es, Gabriel, está en este momento, comienza a ser ya acosado el auto de Manuel Señoriz, en este caso por el de Hernán Casella. Ha perdido rendimiento el campeón, ha caído en el clasificador un puesto, pero se le viene acercando peligrosamente Hernán Casella con el auto número 51. Mientras tanto ya ha sido retirado el auto número 47 de Sergio Tortonesi. Son 12 los autos que se mantienen en el total de vueltas. El último de ellos es Manuel Viva. Vamos a dar a conocer posiciones y diferencias con Juan Cruz Talamona, que cumple vuelta número 9. A partir de este momento ya establece una diferencia de 7 segundos 77 con respecto al segundo, el binomio Rodrigo Sosa. El tercero es Muñoz a 11.68.
A ver, el cuarto ahora es Javier Bracia, a más de 17 segundos. Cae a la quinta colocación, por lo menos era quinto hasta el momento, Emanuel Signeris, que todavía no ha pasado por la zona de la línea de sentencia. Los cuatro primeros sí han cumplido vuelta. Ahora lo hace el nuevo quinto, se llama Hernán Casella, a 28 segundos. Sigue cayendo en el clasificador el campeón. Complicado arranque para quien está estrenando el uno. Y el puntero, la imagen plena, ahí está, ingresando, ahí está, una lástima. Bueno, ahí está un poco la respuesta, dale, el retraso y está ingresando a zona de boxes, una lástima. No arrancó con buen pie esta primera final del día domingo. Veremos si tiene, como siempre, chance de revancha en la segunda final de Amigos 1.4. El que viene hasta aquí con mucha comodidad y contundencia es este auto, el que maneja Juan Cruz Talamona, para ir a buscar en punta, cerrar la vuelta número 10. Falta todavía unos cuantos sectores por transitar para llegar a cerrar esta vuelta, que está compartiendo la imagen a través de Velosport Fiat Amigos 1.4, la imagen y la soledad del cómodo puntero de Juan Cruz Talamona, que a poco ya está de ver el banderazo de cuadros cuando falta un poquito de recorrido, y Tala domina esta final de Amigos 1.4. El Tala adelante, al límite de la adherencia, cuando veíamos por allí caminando por adentro del circuito la imagen de el voluminoso Fernando Carbone, el fotógrafo oficial de la categoría y también de la ATZP, del Turismo Zonal Pista. Gran profesional, gran ser humano, el querido Fernando Carbone, sacando las fotos de esta final que estamos disfrutando de Amigos 1.4, que gana este señor, el auto número 50, el Tala de Avellaneda, Juan Cruz Talamona, con una diferencia cada vez más tranquilizadora. Ya pasa por la zona de la principal, cumplió vuelta número 10, estamos a 2 del final. ¿Estira o no estira la diferencia? Era de 7.77, ahora es de 8.25, giró en 1.55.61 y en 1.56.09 el segundo, que es el binomio Rodríguez Sosa. Todo dicho, de no mediar inconvenientes, hay pronóstico de victoria para el hombre de Avellaneda. Transita la curva hacia la derecha del puntero Juan Cruz Talamona para transitar ya lo poco que queda de esta final, la primera del domingo de Fiat Amigos 1.4, buscando vuelta y fracción para el banderazo final de esta competencia, que hasta aquí sigue siendo un cómodo dominador en manos de Juan Cruz Talamona para la final de Fiat Amigos 1.4. Cuando veíamos a Hernán Garay, ahí está nuevamente en pista Manuel Signeris, solucionó el inconveniente y está tratando de dar las vueltas como para clasificar, bueno, lo más adelante posible, tratando de no perder tanto tiempo justamente en la competencia. Estará ya transitando una nueva vuelta. Ahí está Juan Cruz Talamona. El pronóstico indica alta probabilidad de victoria para el hombre de Avellaneda, que se hace todo, que lo atiende en motor y chasis a ese auto que comparte con Oscar Rodríguez, el ex campeón de la categoría, auto rojo y blanco con vivos negros, transitando ya por la zona del opuesto para cumplir una nueva vuelta. Cuando pasen por la principal, estaremos cumpliendo el giro número 11. Ahí está, ya transitando por la zona de la cabecera. Ahí está tomando ya lo que es la contrarrecta, a pocos metros de que vea el cartel que le indicará que estamos en la última vuelta de carrera. Ahí está, curva a la derecha para el puntero, el auto que maneja el autor de la pole, Juan Cruz Talamona, transitando el comienzo de la recta principal, y ya verá a la vista el cartel de última vuelta que le va a dar el ingreso al puntero al giro final de carrera, en una competencia que lo tiene como cómodo dominador hasta aquí. Ahí está la imagen en recta principal, la indicación, última vuelta para Juan Cruz Talamona, última vuelta para la primera final del domingo de Fiat Amigos 1.4, que transita en el Mouras de la Plata su última vuelta rumbo al final de esta apertura del campeonato para ellos, donde hasta aquí va haciendo victoria de Juan Cruz Talamona. Últimos 4.400 metros, ahí está transitando ya la zona de la chicana, el líder, el de Avellaneda, el papá de Agustín, el papá de Torqueta, Juan Cruz Talamona, gran campeón de todas las categorías en las que ha participado. Lo propio también dentro de la clase 3 del Turismo Pista en la temporada 2017. Auto que agarra, auto que hace ganar, y lo está haciendo en este momento, ya transitando la última parte de esta competencia a 12 giros. Ya está saliendo de lo que es la zona del curvón, transitando ya por la curva de 90, Juan Cruz Talamona, paseo veloz para el de Avellaneda, transita la curva de los Molinos, la zona de la curva de 90, ahí se mueve un poquitito de trompa el Fiat 600 número 50, que tiene una diferencia de 9.93, puede hacer todo tranquilo si quiere. Minuto 56.14, giró el puntero Ale, estamos en la última vuelta, ubicamos a este clasificador ya a casi media vuelta del final. Gana Juan Cruz Talamona, segundo el binomio Rodríguez Sosa, tercero Muñoz, cuarto Bracia, quinto Casella, sexto Pecci,
puesto 7 para Gustavo Colombo, puesto 8 para Hernán Garayz, noveno el campeón Manuel Ciñeriz, que no perdió la vuelta, puesto 10 para Daniel Broccoli, y más atrás Estampino Garisto y Manuel Viva, ya transitando por la zona de lo que es la principal para cumplir su vuelta número 11. Ahí está el líder, a punto de sacarle la vuelta justamente a quien estaba en la última colocación con el total de vueltas. Ya se viene para lo que va a ser el banderazo. Y va a ser victoria, un cómodo dominador de punta a punta con mucha contundencia. Va a ganar la primera final del domingo de Amigos 1.4. Juan Cruz Talamona en el Mouras va a ganar. ¡Ganó! Victoria con mucha comodidad, mucha contundencia, Alejandro. Juan Cruz Talamona y la victoria en la apertura del campeonato para Amigos. Fiat Amigos 1.4, mucha diferencia, mucha contundencia, demostró todo el potencial y lo plasmó en la final para hacer victoria para Tala. Ganó Juan Cruz Talamona en la primera final del domingo de Amigos 1.4. Tremenda contundencia para llevarse esta final para el papá de Agustín, para Juan Cruz Talamona, el gran piloto y preparador de la ciudad de Avellaneda, que se llevó entonces la victoria al cabo de 12 vueltas, cuando todavía hay autos que están ya esperando para lo que va a ser justamente dar la vuelta y ver la bandera cuadros. Ganó Juan Cruz Talamona, vuelta número 12 ya cumplida para él, lo propio también para Rodríguez Sosa, que fue segundo, tercero Muñoz, cuarto Braccia, quinto Casella, puesto 6 para Víctor Pesci. Más atrás terminaron Gustavo Colombo, Hernán Garayz, más atrás también el campeón Emanuel Ciñeriz, finalmente noveno, peleaba por un lugar en el podio, se retrasó en la parte final y fue noveno. Puesto 10 para Daniel Broccoli, 11 Garisto, 12 Viva y ya con vueltas menos Tortonesi, Bacaluso, Aveleira y el binomio Broccoli-Purice, lo propio también para Nicolás Ceballos en el puesto 17. Clasificador entonces de esta final de Amigos 1.4, la primera del día, Clean Caja para el de Avellaneda, Juan Cruz Talamona en binomio con Oscar Rodríguez. Bien, la imagen posterior a lo que fue el banderazo de cuadros, la clasificación recién comentada y leída en voz de Alejandro Copló, los protagonistas que vienen buscando el tránsito lento rumbo al sector de boxe, de Parque Cerrado. Ya estaremos en un rato con Franco Chipiza y la palabra y concepto de los protagonistas. Después de haber visto esta final, la primera del domingo para Amigos 1.4 en el circuito largo, con el uso de la chicana, esperando por la continuidad del espectáculo, y el Parque Automotor buscando, cuando le dé la indicación, el ingreso a zona de Parque Cerrado, la imagen del ganador. Solitario, como fue en toda la competencia, fue un claro dominador, con la puerta solo abierta para tomar un poco de aire después de la exigencia que le demandó las 12 vueltas de la final el ganador Tala. Juan Cruz Talamona buscando el ingreso a zona de boxes de Parque Cerrado tras una victoria muy clara, contundente en la final, primera del domingo de Fiat Amigos 1.4. No fue amigo de nadie Tala y se llevó con mucha claridad la primera final del domingo. Así es, se escapó adelante, hizo diferencia, vueltas rápidas a lo largo de toda la carrera con el récord de vuelta absoluto que hizo allí por la vuelta número 2. A partir de allí se dedicó a girar rápido, gracias por devolverme la lapicera, señor Dante Sogos, y ahí estamos ya esperando la zona del podio para hablar con Juan Cruz Talamona, con el binomio Rodríguez Sosa y con Muñoz, que ha sido tercero finalmente en esta competencia. Una carrera, ya la tercera final que hemos vivido a través de esta maratón automovilística, que tendrá a continuación, en minutos nada más, al TC Platense, que tendrá 6 vueltas para definir su primera serie. La segunda a continuación será a partir de las 12.10, 12.35 aproximadamente la tercera serie. Y después vendrá la final de ABZ, que había tenido serie única al comienzo allí de la mañana tempranito. Después, más tarde, veremos la final del TC2000 Platense. Luego, la segunda final a partir de las 14 de los Fiat 600 Lite. La segunda final de los Citroën. La segunda final a partir de las 15 horas de Amigos 1.4. Luego tendremos a continuación, y esto es algo que ya lo vamos a dar a conocer y que queríamos hablar justamente de esto, habrá un homenaje muy especial de parte del TC Platense en este gran premio Daniel Sacchi, un homenaje a quien nos dejó hace muy pocos días, hombre que es un sinónimo de la categoría TC Platense. Y luego será el momento entonces de la final de la estrella del día de hoy, la categoría de 6 cilindros, el TC Platense, que tendrá su quinta final de esta temporada 20/21. Se arrancó
allí en los comienzos del mes de marzo, con lo que fue la primera final del campeonato, luego estuvo parado hasta el mes de noviembre y se decidió darle una continuidad a un campeonato que terminará en diciembre de este año. Estamos ya en condiciones de ir al podio, vamos con vos, Franco Schipisa, para escuchar la palabra de los protagonistas de lo que fue la final de Amigos 1.4. Así es, estamos con los protagonistas más destacados de la final y arrancamos con el segundo. Bueno, linda carrera, felicitaciones. Al final había que aguantar, quedarse en pista, pero al principio fue más peleada. No, al principio estuvo lindo, la verdad que pudimos largar bien. Tratamos de estar ahí en el pelotón de adelante y bueno, por suerte después cuando pude pasar a Curly nos pudimos despegar un poco y estar un poquito más tranquilos y después regular un poco. Sabíamos que a Juan Cruz no le llegábamos, así que nos dedicamos a tratar de hacer nuestra carrera y listo. ¿Cómo quedó el auto para la segunda? No, quedó bárbaro. Hay que hacer unos retoques, que al último se va de cola, pero la verdad que el auto es increíble. El auto que me da Johnny cada vez que venimos es una cosa de loco. La verdad que agradecerle al pelado a más no poder, porque lo que labura en el auto es incansable. Con bajo presupuesto y siendo nosotros pilotos de los zonales, le podemos correr adelante. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, agradecer a toda mi familia, al pelado, a toda la banda que nos sigue. Y bueno, vamos a seguir dando pelea. Ahí está el segundo. Llamamos a Curly Muñoz, que está muy cansado. Curly, está desgastado. O querés, vamos con el puntero, vamos con el ganador, si no. Vení, Curly, ahí está. Que está, ahí está, ponete acá a mi izquierda si querés. Cansado, desgastador, pero dio frutos. Y sí, después de un año y medio, gracias a Dios, pudimos venir con el esfuerzo de todos los chicos que me ayudan. Agradecerle a Pablo Discotanzo, a Prima Plotter, a todos, a Javi La Forza. A Dani Brócoli, a un montón de gente que no me acuerdo en este momento y que me ayuda, y me hizo a mi señora, a todos. La verdad que, nada, no tengo palabra para agradecimiento por estar acá. Bien acompañado. Sí, estamos con los nenes porque nos dejaron subir uno solo, así que nada, todo bajo. Felicitaciones. El tercero y cerramos con el flamante ganador. Bueno, Juan Cruz, vos ya sos un piloto experimentado, pero hay que ganarle igual a ellos. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que sí, como yo siempre digo, el nivel de la categoría es muy alto y bueno, nada, fue una final durísima, muchísimo calor, clasifiqué todas las vueltas y bueno, la verdad que se nos dio. Estábamos con una pérdida de aceite que se venía mucho humo adentro y veníamos corriendo medio cagado, que no se pare. Así que nada, se dio un lindo resultado para el equipo, agradecido a Oscar Rodríguez, que es mi binomio, y que tuvo una dolencia él de salud y no pudo venir a correr, así que nada, era una responsabilidad para mí. Ya tenemos la victoria, la carrera ganada, y bueno, nada, ahora hay que sumar, divertirse, y bueno, nada, que sea lo que tenga que ser. ¿Ya arrancó bien la temporada para el binomio? Seguro, arrancamos bien, trabajamos mucho durante el receso, y tenemos un gran equipo, un gran auto, un grupo de gente que nos acompaña, que es inmenso, y agradecerle a ellos, ¿no? A los chicos del equipo que hacen un laburo bárbaro, a todos los pilotos del equipo, a todos, que se armó un grupo muy grande, muy lindo, y todos hacen para que cada vez estemos mejor. Felicitaciones y a buscar la segunda. Bueno, gracias. Déjame agradecerle y dedicársela a mi hijo Agustín, que bueno, es la primera carrera que viene y bueno, es recién nacido y ya debutó ganando. Así que nada, agradecido y dedicársela a él, a mi hija, a Kiara, a Azul. Y bueno, un placer tenerlos los tres juntos hoy acá, así que nada, es inolvidable. Hoy es un día inolvidable para mí. Gracias. Gracias a vos. Ahí está el flamante ganador, Juan Cruz Talamona.